Derechos del usuario y del consumidor. Curso 3. Construcción colectiva de la ley del consumidor. Nelson Guzmán Sanginés, de profesión arquitecto, es en la actualidad director general de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. Dentro de su labor profesional, ha sido director de Sistemas Aislados de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, máster en Regulación Económica y en Gestión Pública, diplomado en Defensa de los Derechos del Consumidor de Telecomunicación, además es coautor del libro Salto al Futuro en Telecomunicaciones. También publicó un estudio sobre propedéutica al Plan Microrregional de Tiahuanacu. Un saludo a los televidentes de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional. Empezamos ahora con la tercera clase del curso de Derecho del Consumo. Esta vez vamos a hablar sobre la metodología de la construcción colectiva del anteproyecto de ley del consumidor. En este proceso de cambio, cuando de una sociedad pluricultural, por el avance ideológico, político, entramos a la conformación de un Estado plurinacional en que convergen clase, género, religión, edad, cultura, sector, etnia, lenguas, y ese Estado plurinacional que representa todas esas diversidades de esta sociedad en conjunto puede pasar a ser en la construcción colectiva de ese yo colectivo, en vez de asumir el papel de ser el representante, el Estado, el Poder Ejecutivo de ese Estado, la Asamblea Plurinacional, lo que hace es, en esta construcción, permite que las organizaciones sociales y toda la conformación de esta base societal en Estado Plurinacional, que son las 36 naciones, la economía plural, que es pública, privada, de cooperativas y de emprendimientos comunitarios, la justicia plural, que es la ordinaria, la originaria campesino e indígena, la justicia ambiental, la agrícola. Toda esa correlación de fuerzas creen, por medio de sus organizaciones sociales, una normativa general. ¿Por qué? Porque pretendemos que la construcción colectiva de una ley es escuchar al soberano, y el soberano es el pueblo, porque la misma Constitución dice el ciudadano tiene derecho constitucional de presentar sus propuestas, requerimientos, necesidades, de todo lo que puede, como en el caso de la ley del consumidor, afectar a sus intereses y a su economía. ¿Cómo escuchar al soberano? Es muy difícil llegar y alcanzar a toda la población. Entonces, para hacer esta construcción colectiva de la ley, hemos realizado encuentros nacionales, regionales, sectoriales, con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, la CSUCB, con Alcam, CIDOB, con Aljuve, los interculturales, con AMAC, por otro lado, las instituciones, tanto regionales como las municipales, las universidades, la cooperación internacional, los comités de defensa del consumidor existentes, todos participan en un encuentro para llevando sus opiniones, porque, como ya habíamos dicho, que
consumidores somos todos, y quién mejor que nosotros para hacer propuestas de acuerdo a las necesidades que tenemos, a la satisfacción de nuestras necesidades, a los requerimientos, a los problemas que hemos tenido, para presentarlos y hacerlos en un encuentro que sea una agrupación de todos en su conjunto. Entonces estamos usando una metodología que es transdisciplinar, corre por todas las disciplinas existentes, por una base de conocimiento científico, empírico, poniendo en la otra balanza los saberes, conocimientos, usos y costumbres de los pueblos, para que en la conjunción de esa interculturalidad analicemos la realidad actual y proyectemos hacia el futuro. Esa proyección hacia el futuro va a ser nuestra capacidad transformadora por medio de una ley que nos va a ser útil para todos. Entonces, la metodología que hemos utilizado es muy simple. Cada individuo como persona presenta su problema, un problema que haya tenido en facturación, en reclamaciones, en malos tratos, en cualquier relación de consumo en que le ha ido mal. Esa presentación de un problema individual, subjetivo, personal, después se vuelve grupal, porque todos empiezan a opinar sobre ese tema, se vuelve comunitario, se vuelve regional. Entonces, esos saberes y conocimientos colectivos los rescatamos, los reconocemos y los priorizamos. Cada uno en los encuentros tiene una habilidad y conocimiento personal. Entonces, hay temas que conocen más, o hay temas que los conocen por amargas experiencias: el agua, problemas con el agua, la discontinuidad, problemas de seguridad, problemas de electricidad, en educación, en el mercado, en los supermercados, en el comercio informal, tanto en el Alto, en el 16 de Julio, en Uyusto, como en las otras regiones, en la Cancha o en el mercado de los Pocitos, las Siete Calles, etcétera. Tenemos transacciones comerciales y rescatamos esas experiencias amargas para ponerlas en la mesa de discusión. Entonces, analizamos cómo estoy, qué problemas tengo, qué hice al respecto de esos problemas. ¿Hice reclamación, me quejé o simplemente protesté y no hice una reclamación formal? Y si la hice, si tuvo lugar algún resultado, ¿me respondieron a tiempo, me solucionaron el problema o simplemente me dijeron váyase a quejar a donde quiera? Ese, de acuerdo a ese resultado, ¿a qué instancias recurrí? ¿A qué otras autoridades? Y si ellos también me dieron respuesta. Si no, ¿qué debería ser? ¿Cómo quiero estar? Ese es mi imaginario. ¿Cómo quiero que me defiendan, que pueda tener mis relaciones de consumo, mis derechos del consumidor? Entonces, para introducirnos a ese anteproyecto de ley, teníamos cuatro corrientes: el por qué, el para qué, y con la ley diremos el cómo y el a dónde. ¿Por qué? Porque hay normativas ya aplicables, hay, de hecho, la Constitución Política, los decretos 29.894, el decreto 065, hay un avance tecnológico, hay una nueva ley de telecomunicaciones y las de las tecnologías de información y comunicación, hay un proceso de cambio y hay una filosofía que está en la Constitución, que está en el Plan Nacional de Desarrollo, que es la cosmovisión andino-amazónica del vivir bien. ¿Por qué se necesita esta ley? Porque pese a que está inserto en la Constitución los derechos del usuario y el consumidor, que hay ya un viceministerio de defensa del usuario y el consumidor, que hay derechos, 8 derechos del consumidor reconocidos, hay procedimientos, etcétera, todavía adolecemos de vacíos que dificulta legislar a favor del consumidor. No están todas las obligaciones que deben tener los prestadores de servicios y proveedores de bienes. No existe tipificación de las infracciones. No hay estándares de calidad en la prestación de los servicios. Y como no hay tipificación de las infracciones,
no hay los estándares, no hay cómo exigir que los que proveen bienes los cumplas. Y por tanto no hay un sistema sancionatorio por gravedad de la falta o por reiteración del número de faltas. Por otro lado, hay una baja autonomía en el Viceministerio de Defensa del Usuario, el Consumidor. Una autonomía que le impide defender adecuadamente los derechos. Tiene un poco presupuesto, no tiene, si bien tiene presencia en todos los centros, problemas de comunicación, internet, telefonía, la falta de recursos económicos, la falta de personal, hacen que ese despliegue que podría ser efectivo no llegue al consumidor, no se dé una respuesta a cabalidad como merecen todos los consumidores. Por otro lado, en esa estructura en que todavía superviven sistemas, las autoridades de fiscalización y control, el gobierno central a través del Viceministerio de Defensa del Consumidor, las intendencias municipales con sus propias oficinas de defensa del consumidor y los operadores con sus oficinas o DECOS, hacen que sea un sistema disperso, donde no haya procedimientos diferentes, tiempos diferentes de atención, la no existencia en algunas instancias por falta de normativa o falta de personal o falta de voluntad política en algunos casos de que se atienda la Defensoría del Consumidor en esas instancias. Entonces necesitamos articular todo eso creando una sinergia para que haya un mecanismo efectivo de protección al consumidor, porque el fin último que tenemos es que desde el consumo podemos definir el desarrollo socioeconómico del país. Ahora, hemos visto el por qué necesitamos y para qué. ¿Para qué entonces esta ley? Estamos pasando por una etapa nueva y tenemos que aprovechar esa gran oportunidad histórica que nos dan. Hay derechos fundamentales como el agua, están los derechos consagrados en la Constitución de los servicios de salud, acceso a los servicios básicos. Entonces, no es solo que esté escrito, sino hay que dar los canales y mecanismos que permitan hacer esto efectivo. Entonces, satisfacer las necesidades básicas de vivienda, vestido, alimento, salud, electricidad, energías alternativas, ya sea gas, gasolina, combustibles, saneamiento básico, son cosas que requerimos para tener una vida digna, el vivir bien, y que están desprotegidos muchos ellos, especialmente las zonas periurbanas y las zonas rurales, porque no tienen acceso al servicio. Entonces hay que permitir que el no accesado entre en los procesos de servicios básicos y esos servicios básicos sean asequibles en tarifas, en precios, para que podamos consumirlos mensualmente. Por otro lado, tenemos que desprivilegiar el mercado como único asignador de recursos. Era el mercado, lo que decían, la mano invisible, esos agentes económicos que participan tanto las empresas proveedoras como los consumidores, que en esas relaciones de consumo hacen funcionar, dinamizan el mercado. Ese mercado genera fallas de mercado, atiende solo a sectores que pueden pagar, que pueden acceder a los servicios, que tienen recursos, y deja de lado a grandes mayorías que no tienen capacidad de pago, que no están conectados a una red, que no están cerca a un camino, que no están cerca a una red eléctrica, que por cuestiones geográficas, económicas, están lejos de ese sistema. Debemos incorporar los hábitos, la cultura, las formas de organización política de la sociedad, de cada una de esas 36 etnias con sus particularidades en esta ley. Debemos incluir, no grupos, sino las mayorías, la mayoría indígena,
incluir los sectores mayormente vulnerables, mujeres, mujeres embarazadas, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, personas analfabetas. ¿Para qué? Para lograr comunitarizar la riqueza, potenciar las economías comunitarias, cambiar los desarrollos, el patrón de desarrollo hacia una economía de socialismo comunitario, eliminar desigualdades y discriminación social, conformar un sistema nacional de defensa del consumidor que sea integrado. Ese sistema que habíamos dicho, gobierno nacional, los gobiernos subnacionales, que sea un sistema integrado, que haya procedimientos, mecanismos iguales para que todos podamos participar, crear un defensor del consumidor para pasar de ese derecho de consumo al derecho al consumo que hablaremos dentro de un momento. Los aspectos más importantes que han sido desarrollados en esta primera parte son el proceso de cambio que implica construir el Estado plurinacional. La construcción de la ley se hace escuchando al soberano, que es el pueblo. La metodología es transdisciplinar y conjuncionar el saber cotidiano con el saber técnico-científico. Comienza en un imaginario individual para llegar a las necesidades regionales. La ley debe responder a cuatro preguntas: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿y dónde? Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Decíamos que debíamos pasar del derecho del consumo, derecho de consumo, al derecho al consumo. ¿Qué significa eso? El derecho de consumo es la protección jurídica de los consumidores en los niveles, en los DESC, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Pero nuestro medio, en que hay grandes mayorías que no están incluidas, existe discriminación, exclusión por problemas estructurales, económicos, donde no tienen acceso al consumo, están postergados del consumo. Tenemos que crear políticas de asequibilidad, accesibilidad a servicios, a vivienda, a alimentos, a seguridad alimentaria, con soberanía alimentaria, a desplazamientos en transporte, a contar con energía, comunicación, medios de transporte continuos, servicios con continuidad, calidad. Entonces, esa diferencia de ese derecho de consumo a derecho al consumo es lo que marcará el paso a un nuevo siglo, a este nuevo siglo, y en un proceso de cambio. Ahora, esta ley de protección al consumidor tiene que tener algunos pilares y la gente tiene que poner esos pilares en esos encuentros. Y por un lado tendrá la cosmovisión del vivir bien, los principios en general, que es equidad, reciprocidad, armonía, los valores éticos, solidarios, que hacen que yo, que vivo bien, tenga mi vecino que también viva bien, que estemos en armonía con la naturaleza, con nuestro entorno, que todos nos sintamos cómodos porque estamos todos en las mismas condiciones de igualdad económica, igualdad de servicios, igualdad en prestaciones, porque todos tenemos derechos del consumidor, porque las obligaciones de los prestadores se cumplen, porque hay mecanismos para exigir su cumplimiento, porque hay un acceso universal a los servicios, porque estamos dentro de un proceso de cambio, porque hay una transformación de las relaciones de consumo. Esa comunidad que antes se veía desprotegida,
que estaba en un estado de indefensión, ahora se ve tutelada por el Estado defenderá efectivamente sus derechos, entonces habrá una igualdad con los prestadores de servicios. Y para repasar un poco, diremos esos derechos del consumidor, porque es bueno que reiteremos, porque son los derechos que nos permiten ejercer plenamente nuestra relación con los proveedores. El primero, que es muy importante, habíamos dicho que es la libertad de elección del producto. Hay monopolios naturales, habíamos dicho el monopolio del agua, el monopolio de electricidad, pero no debemos permitir que existan otros monopolios, porque los monopolios son dominantes, son fijadores de precio, son fijadores de condiciones para prestar el servicio. Otro derecho importante que tenemos es la tutela del Estado. Mientras no nos organicemos en esos comités, no nos capacitemos en educación al consumidor, en consumo responsable, y no ejercemos plenamente nuestros derechos, necesitamos que el Estado, por nosotros, nos tutele, sea nuestro tutor y nos defienda ante los prestadores de servicios. Decíamos que necesitábamos un derecho a la información veraz y oportuna. Si tenemos que comprar algo, tenemos que saber qué es, cómo funciona, cuánto cuesta, de qué está compuesto, su vida útil, cuánto nos va a durar en el tiempo, si tenemos que hacer mantenimientos periódicos, si existen repuestos, etc. Tenemos, habíamos dicho, un derecho para el consumo, que es nuestra educación. Necesitamos informarnos, que el Estado nos eduque en consumo responsable, consumo sostenible, derechos, obligaciones, tipos de servicios. Tenemos el derecho de asociarnos. Solos, individualmente, no podemos defendernos. Pero cuando en la ciudad de La Paz se quiere cambiar el precio del pan, la sociedad en su conjunto no lo permite. Cuando los transportistas quieren subir 10 centavos el precio del minibús, la sociedad en su conjunto no lo permite. Y así debería de ser en todo. Los consumidores somos más que los proveedores, pero normalmente no estamos organizados, cada uno reacciona individualmente y por eso somos muy fácilmente vulnerables por los prestadores de servicios. Derecho a no ser discriminado arbitrariamente. Si un bien se vende, todos podemos comprarlo en las mismas condiciones. Todos podemos acceder a un servicio sin que medien discriminación por capacidad intelectual, por raza, por religión, por vestimenta, por recursos económicos, por niveles sociales. Ninguna discriminación es válida. Todos tenemos la misma condición para prestar, para que nos presten un servicio o para que comprar, adquirir un bien. Tenemos el derecho de recibir el producto en las condiciones pactadas. Normalmente todos hemos tenido experiencias con carpintería. Pedimos una silla que sea café, que sea de madera mara, que sea de este tamaño, su asiento, que tenga refuerzos, etc. Y normalmente nos entregan fuera de tiempo, es madera blanca pintada, está mal elaborada, tiene termitas, etc. Entonces, si pedimos un producto con unas condiciones, tienen que cumplirse las condiciones en que hemos pedido el producto, el precio y el tiempo que hemos pactado. Y si no lo hicieran, tenemos el derecho a la devolución, reparación y resarcimiento de ese bien. Si no cumplen las condiciones, tenemos todo el derecho a reclamar para que se nos dé lo que hemos pedido. Y si no nos lo dan, por lo menos que nos devuelvan el dinero o nos cambien o lo mejoren o lo reparen. Esos son los derechos que están en la normativa, en el decreto 065.
Son derechos que parten de las directrices de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas nos dan unas directrices que todos los estados firmantes pueden ir adquiriendo en sus usos o legalizándolos en sus normativas, haciéndolos de obligatorio cumplimiento para los prestadores que tienen que hacer todo para que esos derechos se cumplan. Pero esta nueva ley debe incluir nuevos derechos que no estaban, que necesitamos que estén, porque en el tiempo todas las instituciones se van desarrollando y la protección jurídica también va ya a una tercera generación, que son los derechos colectivos, los derechos ambientales. Y debemos tener, por este proceso de cambio, el derecho a un trato digno, justo, equitativo, por parte de los proveedores del servicio. No solo que no seamos discriminados, sino que seamos tratados dignamente. Porque una cosa es que, bueno, nos permitan entrar, pero una cosa es que una vez adentro nos traten en las mismas condiciones que tratan a cualquier individuo. Tenemos derecho a ser protegido contra bienes o productos riesgosos, ya sea en su fabricación, ya sea en su manipuleo. Derechos a ser informados de los peligros que causan esos productos. Si hay conexiones eléctricas, derecho a que nos informen cómo usar la energía, si están los cables sueltos, qué precauciones debemos tomar. Tenemos derecho a esa información, a ese consumo. Y si pasaran acciones en contrario, porque no nos han informado, tenemos el derecho a un resarcimiento por los daños causados. Tenemos derecho a recibir bienes, productos, en modalidades, términos, precios, tarifas, condiciones que hayan sido ofertados. Normalmente hay ofertas, publicidades, ofrecen el producto y una vez que vamos a comprarlo resulta que ya no estaba en oferta, que había poca existencia. Entonces, que las relaciones precontractuales, las ofertas que hagan los vendedores, el rato de efectivizarlas tienen que ser cumplidas. Tenemos derecho a la protección de nuestros intereses económicos y sociales. Habíamos dicho que es una evolución, son de segunda generación. Antes pasaba de la salud y la seguridad, que eran los derechos primarios, ahora nuestros intereses. Nuestros intereses es que para poder elegir necesitamos que nos informen de las diferentes calidades de los productos, de sus diferentes precios, para que podamos tener una información útil que nos permita elegir adecuadamente el producto que vamos a adquirir. Tenemos derecho a la reparación, sustitución integral del producto en forma oportuna y adecuada. ¿Qué pasa si el bien no funciona, no está de acuerdo a nuestras necesidades y requerimientos? ¿De qué nos sirve que entremos en un proceso de reparación que demore meses, que al final lo tengamos que abandonar porque necesitamos el bien y que no podemos esperar a que nos lo arreglen o nos lo repongan y nos veamos obligados a adquirir? Entonces necesitamos procesos de reparación que sean muy rápidos y además que sean satisfactorios a nuestras necesidades. Tenemos derecho, como habíamos dicho en la anterior clase, a que no sea el cambio del producto, sino si ese producto nos ha producido daños patrimoniales o daños personales, necesitamos una norma que nos permita que nos reparen los daños del patrimonio o los daños a nuestra persona, a nuestra familia, a nuestra vivienda, causadas por un producto que ha podido explotar, que ha podido generar inconvenientes, accidentes. Tenemos derecho a esa reparación. Tenemos derecho a que si nos han cobrado
una factura y hemos y estaba mal calculada esa factura, que nos repongan el pago, que no solo nos den un crédito, sino que si necesitamos que la relación sea la misma. Si ellos, por la demora del pago, nos cobran un interés, pues nos deberán devolver el dinero con el mismo interés. Entonces tenemos derecho a que sea equiparable las mismas condiciones. Si nos castigan con una multa y sanción, si nos castigan con un interés, ese interés tiene que ser devuelto de igual manera si hay incumplimiento por parte del operador. En esta segunda parte se ha desarrollado los pilares de la Ley de Protección al Consumidor, los derechos del consumidor, los nuevos derechos que serán incluidos en la ley. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Y para ejercer ese derecho que tenemos a reparación total, parcial, necesitamos mecanismos. Y eso tiene que dar el Estado. Crear un mecanismo eficiente, rápido, oportuno, que elimine todas esas cadenas burocráticas. Que yo vaya ante el operador y pacte muy rápidamente la reparación, el cambio, la devolución. Y si no me lo hacen rápidamente, tenga acciones coercitivas, sancionadoras, para que sí lo hagan. Entonces, sí estaremos protegidos. O sea, la ley no tiene que estar para ser puesta en un anaquel, sino tiene que crear los mecanismos institucionales, los recursos económicos, los procedimientos, los formularios, para que sea aplicable. Entonces, en esta construcción colectiva, pasaremos ahora a ver los ejes temáticos de una norma como es la construcción colectiva de nuestro proyecto. Entonces, ¿qué objeto tiene esta ley? El objeto, obviamente, es defender al consumidor, eliminar las desigualdades, hacer que esa asimetría sea tolerable, equilibrante, entre los prestadores y los consumidores, que se fijan los derechos y por un lado se fijan las obligaciones para que todos los prestadores de servicio y los proveedores de bienes cumplan con esos derechos. O sea, tendrán, si hay un derecho de libertad de elección, habrá una obligación de los proveedores de mostrar las diferentes calidades, productos, información de esto. Si hay un derecho a información veraz, habrá la obligación del operador de dar no solo publicidad. La publicidad, como habíamos dicho, muestra las excelencias de una cosa. Si no, necesitaremos que haya un etiquetado, que haya un dossier, que haya formatos donde se establezcan todas las condiciones, que haya información del producto, sus condiciones, su mantenimiento, sus repuestos, sus costos, sus precios, desglosados por los componentes. Necesitamos que esa ley sea sancionatoria. Si ese proveedor o prestador de servicios incumple con el consumidor, el Estado lo pueda sancionar, le exige el cumplimiento. Entonces necesitamos una ley que realmente produzca un cambio, que el prestador de servicios esté obligado a cumplir con todos los derechos de los consumidores. Y para eso esta ley tiene que tener un procedimiento de reclamaciones. Reclamaciones que pueden ser atendidas en primera instancia por el operador. Vamos directamente al que nos ha vendido, porque él es el que puede solucionar inmediatamente. Tiene stock, tiene mercadería, entonces puede cambiarnos el producto. Y si no lo hace
o no lo hace diligentemente, o nos trata mal al hacerlo, o no estamos satisfechos con esa relación, o directamente no quiere cumplirla, tenemos que tener otra instancia que puede ser en las autoridades sectoriales, en el viceministerio, o tal vez la ley que está en construcción le dé delegaciones a las autonomías municipales para que ellos puedan ejercer ese derecho administrativo de segunda instancia e imponer sanciones y exigir el cumplimiento. Tenemos que crear un estado regulador de esas relaciones de consumo, donde todas las instancias que participan sepan sus roles. El Ministerio de Desarrollo Rural, el Ministerio de Desarrollo Productivo, que tienen que ver con esa, la producción. El Ministerio de Transportes, que tiene que ver con la circulación de la mercadería, aduanas, impuestos. Y nosotros, como Viceministerio de Defensa del Consumidor, que tenemos que ver con el consumidor final. Toda esa cadena de producción, distribución, intercambio y consumo tiene que estar regulada por el Estado. El Estado, habíamos dicho, que tiene que tener una participación directa en el mercado. Si el mercado tiene fallas, el Estado tendrá que regularlas. Si el mercado no puede atender un producto, hay escasez, el Estado tendrá que intervenir, pero no con esa concepción antigua que el Estado interviene y que es preferible que no intervenga, sino el Estado más bien debe intervenir porque el mercado normalmente atiende a una parte de los consumidores, los que tienen recursos, y deja de lado a las grandes mayorías nacionales que no están incluidos. Entonces el Estado debe lograr ese desequilibrio ya de mercado y de consumidor, que el mercado solo atiende a la crema y deja de lado a las grandes mayorías. Tenemos que establecer esos derechos que hemos enunciado y tal vez otros más que se vayan dando en los encuentros. Los encuentros están haciendo que la sociedad civil proponga requerimientos, porque ha visto que hay un problema. Si analizamos el problema, determinamos la causa, con la normativa haremos la solución de esa causa para que deje de existir el problema. Deberes del consumidor. ¿Qué deber más importante y el único, que es pagar por el servicio prestado? Creemos que los deberes del consumidor son conocimientos y etapas que hacen a sus derechos. Si el derecho es la libertad de elección, nuestro deber será informarnos para ejercer ese derecho. Si nuestro derecho es la educación, debemos asistir a capacitaciones, debemos ir a los lugares en que el Estado está capacitando. Si nuestro derecho es el resarcimiento, debemos conocer mínimamente cuál es el procedimiento para que atienda nuestra reclamación. Nuestros deberes son ligados a conocer nuestros derechos. Ese es nuestro deber, porque el único deber que tenemos con el proveedor es pagarle por el servicio prestado. La obligación de los proveedores posiblemente no sea un listado que esté en la ley, sino que sean obligaciones que estén descritas en toda la ley. El Estado, como fiscalizador de la calidad de un servicio, pacta con reglas ex ante. En los servicios del sector regulado se les exige normas de calidad, se establecen esas normas, y si no cumple el prestador del servicio, el Estado le sanciona a través de los entes regulatorios, de las autoridades de fiscalización y control social. Entonces, este Estado nuevo tiene que generar normativa, normativa de estándares aplicables de calidad. IMNORCA tiene 2.800 normas de calidad, pero muy pocas de ellas son de cumplimiento obligatorio. Entonces, vamos a hacer una revisión de esa normativa
escoger la normativa que sea de uso mayoritario, de uso masivo, el manipuleo de los bienes, la forma en que deben preservar los bienes, sean cárnicos, pescados, etcétera, cómo presentarlos, cómo refrigerarlos, cómo manipularlos, en qué condiciones humanas del personal que atiende eso, en las condiciones ambientales, en los muebles, todas esas condiciones, ¿para qué? Para exigirles eso, el cumplimiento de esos estándares de calidad, y si no los cumplen, pues habrá sanciones por ese incumplimiento que pone en riesgo la inocuidad alimentaria, riesgo la salud. Tenemos que seguir con esa línea de protección de salud y seguridad. ¿Qué pasa con los servicios que prestan las clínicas, los hospitales, los centros de salud, donde el consumidor es el consumidor, el paciente, que es el que está enfermo y es la familia del enfermo, que tienen derechos desde el ingreso al hospital, derechos porque es lo más importante, es la vida y la salud, derecho a esa seguridad? ¿Qué pasa con los productos farmacéuticos cuando hay falsificación? Uno de los negocios que está creciendo en el mundo, inclusive más que las drogas, es la falsificación de documentos, perdón, de productos farmacéuticos. ¿Qué pasa cuando una pastilla de este tamañito cuesta 500 bolivianos y esa pastilla es estuco, es talco, es sacarina, es azúcar? Y si nosotros tenemos una enfermedad terminal y consumimos ese producto que es falsificado, podemos morir por ese consumo. O sea, no solo hay una estafa en el precio de ese producto, sino que el riesgo de su consumo hace que podamos terminar agravándonos con la enfermedad o llegando a la muerte. Tiene que haber un capítulo dentro de esa ley sobre la información, cómo presentar la información, cómo etiquetar. Queremos hacer un convenio con SENASAC, con las empresas, con las cámaras de industria, con la Cámara de Comercio, para definir un nuevo tipo de etiquetado. Un etiquetado que sea simple, porque ¿de qué nos sirve que nos digan aquí hay 10% de nitrato, 20% de cromato, bromato, si no sabemos qué es, si no sabemos si ese 10% es mucho, es poco, si nos afecta, no nos afecta la salud? Quisiéramos hacer un etiquetado que tenga un semáforo rojo, que tenga productos que pueden ser contraproducentes, que tenga contraindicaciones, que sean con exceso de azúcares o sales o colorantes o preservantes. Un amarillo que sea un producto que no nos afecta tanto, pero no dejaría de afectarnos de uso intensivo. Y un verde, cuando tengamos un producto así, que sabemos que es ecológico, que no tiene transgénicos, que no tiene contraindicaciones, que su consumo no nos daña. Tenemos libertad de elección, podemos comprar los rojos, los amarillos y los verdes, pero sabemos qué estamos comprando y podemos elegir por precio, pero también podemos elegir por la calidad de ese producto. Y para eso necesitamos dedicarle un capítulo a la ley sobre educación al consumidor. Habíamos dicho que la educación del consumidor es una responsabilidad del Estado, pero es una responsabilidad compartida con los que prestan los servicios. Es una responsabilidad que hay que compartirla por obligación. Hay que crear los mecanismos de estatales para controlar que el que preste los servicios esté obligado antes, precontractualmente, de informar al usuario, de informarle cómo es su producto, cuáles son las condiciones, especialmente en la parte bancaria. Habíamos dicho que los contratos de adhesión
Son contratos que en las condiciones generales son formuladas unilateralmente por el que presta el servicio. Entonces vamos a una entidad y nos dan un contrato que ya está preelaborado, que ya es impreso, que tiene una letra muy pequeña, que está en un papel muy delgado, que tiene condiciones que pueden ser abusivas. Entonces tenemos que incluir en esa educación del usuario que pueda denunciar las condiciones abusivas. Y para eso lo tiene que estar mínimamente educado, para saber que si hay intereses o sobreintereses, si hay mecanismos de pago y prepago anticipado, son vulnerables a sus derechos. Entonces, una de las grandes tareas es la educación al consumidor, y esta educación al consumidor la podemos ver en la siguiente clase. Esta tercera parte hace referencia a los ejes temáticos que son contemplados en la nueva Ley de Protección al Consumidor. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. El arquitecto Nelson Guzmán Sanginés, en este tercer curso, referido a la construcción colectiva de la Ley del Consumidor, hace importantes reflexiones que llevan a destacar la importancia de la construcción colectiva de esta nueva Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, mostrando la misma como expresión de consideración a la sociedad y como una respuesta eficiente a las dificultades que tenemos como usuarios y consumidores. Por último, destaca los pilares que conforman esta ley, sus ejes temáticos y los derechos que serán incluidos en la misma. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.